Buenas a todos, Rico habla, chicos. Bienvenidos una vez más al siguiente episodio de Final Fantasy VII. Estamos en la nave cargo, donde lo dejamos. Hoy, bueno, pues nos toca hablar con los tipos que están aquí, que son básicamente el grupo. Chicos, Aeris, Red, que bueno, Red aparentemente pues se le conoce fácilmente, ¿no? Ahí le veis, por su cola. Así que bueno, vamos a empezar hablando con este. A ver, este nos vende cosas y nos deja, bueno, digamos, descansar, entre comillas, ¿no? Pero si decimos que nos falta algo, vemos que, bueno, no tiene, digamos, tampoco gran cosa, una poción y esto, plumaje fénix. Bueno, a ver, el presidente Rufus y sus hombres están en el puente del barco. Si te ven haciendo el gandul, se romperá uno. Vale, la Costa del Sol, perfecto. Esto nos lleva hasta allí, chicos, la Costa del Sol. Seguramente este capítulo, pues, va a dar hasta allí, ¿vale? Porque ahora, bueno, tenemos que avanzar dentro de la nave esta. Antes, hablando con el grupo, por supuesto, con todos. Esta que está aquí arriba, por ejemplo, es Tifa, si no me equivoco. Vale. ¿Sabes qué? Realmente odio este uniforme. Uniformes, soldados, guerra, los odio a todos. Se llevan todo lo bueno y todo lo que quieres y a la gente que amas. Venga, no me cuentes tu vida. A tus órdenes, Tifa. Venga, a por el siguiente. Esto tienes que hacerlo, ¿vale? Aunque no nos cuente gran cosa, pero tenemos que hablar con todos, hasta el grupo, para que, bueno, se pueda continuar. Aquí me rayé bastante la primera vez, ¿no? Porque no sabía qué hacer, sinceramente, pero es fácil. Hablamos con Tifa, con esta que es, bueno, este. ¿Este quién es? Ah, es un miembro de la nave. Bueno, esta es Aeris, ya lo vimos. ¿Has visto a Barrett? No la he visto, espero que no esté haciendo alguna de las suyas. Esta es Yuffie, que tenemos aquí atrás una materia, pero no se pudo coger y ni se va a poder coger ahora, ¿vale? Así que vamos a hablar con Barrett y con Red. Ah, mira, se ha quitado ya el que estaba aquí, en medio. Bueno, muy bien. Es bastante difícil mantenerse sobre dos pies. Es lo que tiene. Vale, aquí está Barret. Oh, sí, por su culpa murieron todos. En lo alto del sector 7, si no me equivoco, la columna más alta. Ahí es cuando, bueno, pasó esto. Mierda. Intrusos. Personajes sospechosos a bordo. Aquellos que no estén descartados, que registren el barco. Mierda, no se han encontrado, tío. ¿Qué parece? Esa no parece nuestra forma de actuar. Entonces, ¿son Tifa los otros? Empieza a moverte, Cloud. Vamos, mueve el culo. Bueno, a ver. La música ya nos deja claro que algo ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Está todo el mundo aquí? Ey, esperad. ¿No creerás que ese personaje sospechoso es Sephiroth? O Sífilo, como diría Barret. Vale, a ver. Fuera bromas, tenemos que ir a la parte más baja, chicos, de la nave. Para, bueno, ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver, vamos a meter en el equipo a Yuffie, por supuesto, y a Aeris. Vale. A ver, vamos a organizar un poco el equipo. Joder, qué rápido os cambiáis. Hostia puta, tío. Han censurado esto, esta parte. Joder. Bueno. A ver. Vamos a quitar a Cloud. Una invocación, porque joder, está con dos a la vez. Vamos a poner Siva, por ejemplo, Aeris. Vamos a meter
recuperar con todos, con Aeris. Aunque el límite, bueno, hace exactamente esto. Curar al grupo entero, ¿vale? Pero contra más oportunidad tengamos de curar al grupo, pues mejor, ¿no? Vale, vamos a meter habilidad enemiga también. Con Aeris. Y de momento va que se mata. Con las materias. Vale, Chocomog. Vamos a meter aquí. Envenenar. Habilidad enemiga, muy bien. Y con Yuffie, a ver, igual. Recuperar con todos. Relámpago, fuego. Hielo, cubrir y sentir. Vale, con esto pues también va bastante bien. Aunque, bueno, si es posible, vamos a quitar. A ver. Cubrir, por ejemplo, vamos a cambiarla por revivir. Vale. Bueno. Vale, tenemos dos medallones estrella. Vamos a ver. Pues sí, vamos a proteger a las dos chicas de veneno, vale. Bueno. A Cloud, vamos a dejarlo atrás. Sí, porque tiene esta materia, larga fila. A Yuffie, vamos a ver. Largo alcance también, atrás. Y a Aeris también. Vale, así lo dejamos. Bueno, pues averiguemos qué pasa, chicos. Esta ropa me aprieta demasiado. ¿Puedo cambiarla por la tuya? No. Lo siento, Red, por ahora no. Tu uniforme apesta, tío. Ya lo sé, pero... En fin, vaya caos aquí en medio. Y montado, tío. Ahora por fin podemos coger esta materia. Materia todos. Vale, una más. ¿Se puede combinar? Vamos a probar. ¿Qué? Yo creo que sí. Vamos a meter, por ejemplo, todos con... A ver. Una magia múltiple. No, bueno, es que con Aeris no... Bueno, es claro, que no tenemos aquí habilidades de objetivo múltiple. Como es el caso de Cloud. Pero bueno, sí, vamos a meter todos con tierra, mismamente, vale. Bueno. Sigamos, a ver, ¿qué pasa aquí? Contadme, ¿qué ha pasado? La sala de máquinas, un personaje sospechoso. No hay forma de que ningún humano... Esa cosa no es humana. Vaya. Vamos, morir. Venga, los tenemos. Joder, Aeris, qué torpe eres. Mátalo, tía. Tan difícil es. Vamos, hombre, muere allá. Muy bien. Vale, un momento. Estoy pensando, chicos, en poner mejor la materia y habilidad enemiga con más habilidades que están aprendidas a Aeris, ¿no? Porque ya os comenté que con Aeris, bueno, vamos a intentar matar al mayor número de enemigos posible con ella, ¿vale? Para que aprenda antes sus límites, más que por otra cosa. Vamos a ver. Vale. Muy bien. De hecho, tenemos ya dos aprendidos con ella, que es, bueno, a la sanadora y sello maldito. Nos faltan los demás, así que, bueno, pues... Vamos a ver si poco a poco las aprendemos, chicos.
A ver. Vale. Más combates. Venga ya. Hostia. Estos quitan vida, qué cabrones. Joder. Bueno, por una parte mejor, ¿no? Porque así los límites suben antes. Ya sabéis, a más daño, pues la barra límite sube antes, pero bueno. Vamos, Iris. Joder, dejad de magias, hostia puta, tío. Venga, morí todos, muy bien. Vale, a ver, antes de hablar con el tipo de rojo que está ahí, que supuestamente es una trampa, vale, vamos a intentar coger este cofre. Joder, con los combates, tío, venga ya. No muere, venga, con Cloud, lo rematamos. Chocomo. A hacer puñetas. Los fantasmicos. Si me da tiempo, coger el cofre antes de que venga otro combate. Vamos, 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 vamos. Cloud, vale. ¿Qué tenemos? Ventolera para Yuffie. Esto no está. Crecimiento doble. Muy bien, otra arma más. Tenemos ladrón con Cloud. Y ahora esta con Yuffie. Vale, tiene menos ranuras, pero bueno, el crecimiento doble es más importante, ¿no? Muy bien. Vale. Bueno, sigamos. A ver. ¿Este quién coño es? Parece un soldado, pero... Los cojones, tío. Después de dormir prolongadamente, el tiempo ha llegado a la hora. ¿La hora de qué? ¡Allí! ¡Anda! Pues sí que era él, sí. Ah, estará de resaca, tío. Por eso no se acuerda. Bueno, a ver. Musiquita totalmente épica. Atención, porque esta música es, bueno, para mí una de las mejores del juego. ¿Este quién es? Genova nace. Hostias, la madre de Sephiroth. Nos está echando un pulsito. Bueno, pues venga, alguien puede más.
nivel 25. Vida 4000. Bueno, no tiene mucha tampoco. Vamos a ver, en lugar de usar beta, porque esto el combate va a ser más fácil, vamos a, bueno, intentar darle un poco más de vidilla al combate, ¿no? Porque si no es que se va a acabar muy fácil. Vamos a utilizar lanzallamas, por ejemplo, y luego magia de matra, venga. Y con Yuffie, rayo. Vale, ha fallado. Bueno. Acordaros, si ponéis el estado de tristeza con los tres, chicos, podéis, bueno, minimizar más los daños. Un 20% menos, concretamente, ¿vale? Si veis que os quita mucho y os mata, pues ya sabéis. Utilizar un tranquilizante con los tres y ya está. Pero bueno, no es un combate tampoco muy difícil, como ves, ¿no? Aunque peores cosas más raras han visto. Va a ser un combate sumamente fácil y que se complique, ¿no? Pero, en fin, eso nunca se sabe. Joder, con láser doble, tío. Venga, ya déjame atacar. Hostia, puta. A ver, ¿cuánta vida tienes? Macántaro. 1500. Vale, una Iris nada. Atacando físicamente es un mojón, tío. Vale, ¿qué me has hecho a Yuffie? ¡La has paralizado, tío! Vale, no va a hacer falta ni curar siquiera. De lo fácil que es. Es que esto de estar con los tres atrás da pero bastante, bastante ventaja, chicos, ya veis. Venga, muérete ya. Venga, te remato con un límite. Vamos. Hacer puñetas, la madre de Sephiroth. ¡Hala! Muy bien. Sin curar, perfecto. Un nivel más. Con Cloud y Yuffie. Y capa blanca. Un accesorio, creo que es. Bueno. ¿Esto qué es? Un brazo, tío. Génova, el brazo de Génova. Bastante enfermo me siento para que tengas que enseñar esto. Así que fue Sephiroth. Ahora es el momento, creo que dijo eso. Ahora es el momento. Entonces, ¿cuál es la historia? Sí, por favor, un resumen, que no está un tiempo para... Venga, lo intentaré. Vale, bueno. Sí, eso está claro. Sephiroth lo mató porque de hecho lo vimos en el edificio Shinra. El presidente con la espada ahí clavada.
Vale, nos interrumpen. A ver, estaremos atracando la Costa del Sol dentro de 5 minutos. Atracando, tío, vamos a atracar una costa. Joder. Vale, materia y frizz. La tercera invocación. Vamos a acoplarla. ¿Con quién? A ver, ahora viene la gran duda. Iris no voy a tener una, si no sería abusar de ella. Aunque bueno, para lo que sirve Iris realmente da, pues, abusar tampoco viene mal. Vamos a meter, por ejemplo, aquí, venga. Con Clon no, tampoco. Está Chocomó, con Yuffie. Venga. Quitamos esto, sentir. Vale. Bueno, habría que encontrar más armaduras para tener más crecimiento en las materias. Vale. Muy bien. Espera. Bueno. Joder, parece mentira, tío. Con lo grande que era Génova y hemos luchado en este barco tan insignificante, tan pequeño, tío. ¿Qué cosas? Es curioso, ¿eh? Bueno. Una vez aterricemos, ya estamos en la siguiente parte, chicos. Estamos ya en el otro continente. Hemos salido de Junon y ahora pues estamos en el otro continente. Aquí hay bastantes, pero bastantes cosas que hacer, opcionales, ¿vale? Antes de seguir con la historia principal. Ya las haremos, por supuesto, vale, pero de momento vamos a ver qué pasa aquí, a Costa del Sol. Es lo que tiene Barret. Podéis mezclaros con la gente de la ciudad, vale. Venga, tío, no estamos para gilipolleces. Vamos a vigilar a Sephiroth, que es lo más importante. Recuerda, no estamos de vacaciones. Estamos persiguiendo a Sephiroth. Voy a continuar. Así que venga. No, tío. Eres tú, Barret. Venga, sí, vámonos de aquí, que joder, aquí nos cocemos. Todo el mundo por su cuenta, joder. Pues nada, Cloud. Nos quedamos solos. Bueno. A ver. Este helicóptero resulta familiar. A ver, aterriza, no aterriza, se va volando. ¿Qué coño hace? Joder. Vamos, aterriza.
Vaya, vaya, parece que tienen planes para detener al grupo, pero nada ni nadie lo va a conseguir. Venga, por fin, creía que no se iba nunca. El helicóptero. O lo que coño sea eso, el trasto este. Bueno, a ver. Vamos a examinar todas las zonas, chicos, de esta gran costa. Vamos a empezar por el bar, venga. A ver a quién vemos aquí, borrachos. A Cloud no, desde luego. A ver, vamos, por favor. Si no me hace esta compra, no llegaré al final del mes. A ver, pues depende de lo que me vendas. Anda. Vale, crecimiento doble. La primera armadura con este crecimiento doble. Son dos ranuras. Uf, no sé si va a compensar en cierto modo. Que va a ser que no. De momento no. Lo dejamos. Además, cuesta bastante caro, tío. Casi 2000 guiles, estamos bastante escasos, nada. Esta, por ejemplo, bueno, tampoco, tenemos 4 en total. Esto, por ejemplo, sí, venga. Vale. ¿Esto qué es? Daño por fuego, molotov. Venga. Ala, ahí tienes sus compras. A ver si con eso llegas a final de mes. Gold Saucer. Gold Saucer, el gran parque de atracciones. Eso tiene mucho lío. Sinceramente, para completar toda esa parte, yo creo que se va a extender inclusive los 3 discos, chicos. Disco 1, disco 2 y disco 3. Para completar todo esto del parque de atracciones de Gold Saucer. Pero bueno, ¿qué tenemos? Almacén de materia. Sin pasta, o sea, nada. No hay ninguna nueva para comprar, así que... A ver... ¿Qué le parece una aguja dorada? No me pincho, tío. A probar a vender armas que no estamos utilizando. Esto no, que esto lo cogimos en Junon, pero ya os comenté que no tiene uso, chicos, ni en los combates, ni, bueno, aquí en el menú principal. Simplemente por, bueno, pues para digamos, ¿cómo decirlo? Para tenerlo todo, más que nada. Pero uso propio no tiene. Que tampoco hemos ido a vender, que digamos. Estamos igual. Bueno, pues nada. A ver, vamos a entrar aquí en la posada esta, a ver qué hay. Anda, Barret. Se te ha puesto el traje de marinero, tío. Estás muy sexy. Pues sí. Te estamos viendo todos, tío. Barret, deja de hacer el indio, tío, sal de ahí ya. Vamos a ver. Tú, déjame pasar. ¿No eras tú el que estaba con ese marinero tan alto? Pues sí, mira, además, lo tienes detrás. Pero lo siento, no era yo. No lo sabes. Qué bien, Cloud. ¿Cómo? ¿Pagar la factura? Encima que estoy sin blanca, tío, me dice de pagar. Venga ya.
Joder, con Barret. Cada día se cambia más rápido, tío. Hostia puta. No, lo siento. Bueno, si me haces una rebajilla gratis, concretamente, pues me quedo, pero... Como ya ves, no hay pasta. Me encanta cómo se cambia Barret de ropa tan rápido. Joder, es alucinante, tío. A ver. ¿Qué tenemos? La costa. ¡Oh, Cloud! Mira, mira esto. Tías en tanga. Vamos a ver qué hace el tipo este. A ver, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero hablar con este hombre. Si me dejáis. Sí, ya lo vemos que estás ocupado. Estás ahí, joder, como Dios. Vamos, Cloud. Haz algo. Pues sí, a Sephiroth, básicamente. ¿Qué pasa? Tu conejillo de indias, tú flipas, tío. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a sacar tu espada? Pues tú verás. ¿Qué tío más raro? Hostia puta, dime, ¿no eres tú el anciano? Anda, creía que sí. Que le decía a Cloud, no a Iris, joder. Traducción tan insignificante como siempre. A ver, muchas preguntas hay aquí en el tintero. Hostia puta, dejar que responda poco a poco. A ver, Cloud, en vista de que no has conseguido nada, tío, vamos a darte un baño, venga. Así te relajas un poco. Bueno, menos mal que aquí no está Barret, tío, si no, joder. Aunque no me extraña, porque Barret ya está en plan moreno. No necesita aquí estar tostándose porque ya está. Más cosas antes de irnos. A ver. A ver tú, vaquero, que tienes pinta de vaquero. ¿Qué cama tan blandita? Se está fenomenal. Sí, pero estás diciéndole eso a un tío, ¿sabes? Si fuese una tía, pues no me importaría salir del rollo. Pero como comprenderás, no me va a ser rollo, tío. A ver, tenemos aquí. Tenemos un elemento, fuente de potencia. Anda. Un individuo. Esos artículos son gratis. ¿De veras? Gracias. Fuerza motor. Un objeto. Bueno, un arma. En vez de un objeto, es un arma. Y anillo fuego. Un accesorio. Vale. Este arma es para Tifa. No está en el grupo. Mierda. Bueno. Ya la comprobaremos. Vamos a meter
Tenemos esto, capa blanca que nos dio Génova, y tenemos esto, anula fuego. Pues sí, vamos a ponerlo a Eris. Vale, y la capa blanca nos protege de rana y pequeño, esos dos estados. Bueno, por ahora nada, porque no hay ningún enemigo por ahora que nos esté, digamos, metiendo este estado. Así que por ahora, sigamos. A ver. No hay mucho más que ver, ¿verdad? El baño, aquí está todo bien ordenado. Bueno, a ver. Dime, ¿te aburres? Pues, un poco. Vaya conversación que me das, joder. ¿Qué hemos estado antes? Ah, no. Aquí está Tifa. Anda, que está ligando. Ah, vale, vale, vale. Venga, pues luego me cuentas, Tifa. Venga, Tifa y sus rollos, joder. Y sus ligues. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Igual sale algo ahí, ¿no? ¿Quién sabe? En fin, no hay mucho más que examinar, chicos. Esto, bueno, aparentemente no es tan grande, ¿no? A pesar de que la costa sí realmente aparenta, pero no hay mucho más que ver, así que salgamos. Vamos a guardar, vamos a cortar aquí, que ya el episodio, pues, está tocando su fin. Y, bueno, básicamente tenemos que ir ahora. Vamos a ver, tenemos que atravesar todo esto para llegar a Monte Corel, que está justamente... No sé si, de hecho, habrá que coger una especie de coche, el buggy, que me parece que sí, para atravesar todo esto. Pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente capítulo, chicos, ¿vale? No, mira, podemos ir andando por ahí arriba, por ese pequeño sendero, lo que coño sea eso, ¿vale? Para llegar hasta el siguiente punto, que es este, el Monte Corel, chicos, pero por ahora vamos a guardar. Y bueno, antes de continuar con más parte de la historia, como os he dicho antes, tenemos unas cuantas cosas opcionales para hacer, chicos, que por supuesto las haremos en los siguientes capítulos. Así que, fin del episodio. Espero que os haya gustado, como siempre, chicos. Un saludo para todos y todas, y hasta la próxima.